Bueno, y este año la familia venezolana se ha movilizado para comprar los útiles y uniformes escolares mucho antes que otros años. El costo de la vida y la escasez de algunos artículos de la lista han hecho que los padres y representantes sean precavidos y busquen ofertas y opciones con tiempo. Mónica Velo nos cuenta más. En nuestro recorrido por varias ferias y librerías conversamos con los padres y representantes que con lista en mano ya buscan los útiles escolares. Algunos aseguran que los precios no son muy elevados este año, pero a otros se les ha hecho cuesta arriba cumplir con lo que les piden en las listas. ¿Qué está buscando específicamente? El pantalón de que me faltaba del varón. ¿El pantalón de varón? ¿Y ya es lo último? Yo le compré aquí la farda y todo. ¿Y los útiles escolares cómo van? Todos ya. ¿Ya está todo listo? Ya está todo listo. ¿Y los precios cómo los ven en comparación al año pasado? Bueno, esta está en 75, que lo compré en 85 el año pasado. Sea como sea, todos coinciden en que el gasto general para dotar de uniformes y útiles a un niño o niña es alto. Algunos tienen ayudas de sus empresas, pero otros tienen que rebuscarse para completarlos hasta 10.000 bolívares, que pueden gastarse para el regreso a clases. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres, bueno, cuatro. Cuatro, pero una ya está grande y tres pequeños que son los que te estoy haciendo la compra. Porque entre la lista y los útiles, más o menos, por cada uno gastan, ¿con cada uno cuánto más o menos? Entre lista y uniforme. ¿Por cada uno? ¿Cuánto va a tener como 5.000 por cada uno? Yo creo que algo así como 10.000 bolívares. Sí, porque hay que tenerle suficientes pantalones, suficientes camisas, ellos ensucian mucho. Los útiles están caros, las libretas, sí, yo creo que más o menos 10.000 bolívares, los zapatos, caros. Entonces, bueno, hay que ser realistas, eso cuesta. Y si de escasez hablamos, muchos coinciden que esto hace más engorroso el proceso de la compra de útiles y uniforme año tras año en el país. No se consiguen muchas cosas, más o menos lo básico que sí, los lápices, los colores, eso. Pero los cuadernos cuadriculados y doble línea está difícil. Los cuadernos están escasos y cuando los consigues son bastante elevados los precios, las libretas. Aquí hay bastantes, yo estoy viendo bastantes, los colores están muy, muy caros. Según algunos padres y representantes, la solución para conseguir buenos precios y variedad en los productos de los útiles escolares y los uniformes es comprarlos un poco antes de iniciar las clases. Otros recomiendan hacerlo con bastante tiempo de antelación para recorrer varios locales y ferias escolares y de esta manera encontrar variedad y buena calidad. Mónica Velo, Noticiero Venevisión.